Ahora eso sí se produjo. Los libros de Daniel Mansui y de Patricio Elwin contribuyeron a esto. Pero no es solo eso. También tiene que ver con una convención constitucional que en medio de espectáculos grotescos el año pasado reivindicó Allende, con un texto constitucional que en parte hizo rememorar a la unidad popular y que fue rechazado, y con un presidente Boris, que además, y este es otro dato, tiene un 67% de aprobación. O sea, el allendista de hoy tiene 67% de desaprobación. Si hay un ejemplo de, de boomerang, de efecto no deseado, aquí hay uno, el que se haya analizado críticamente el gobierno de Salvador Allende por primera vez en forma extendida. Pero además hay otros datos que llaman la atención. Encuestas señalan, que el 57% llama al régimen de Pinochet dictadura, pero un 41%, yo diría una cifra altísima, le llama gobierno militar. Solo el 57% estima que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, cuando algo que es evidente y está absolutamente comprobado. Y el 44% estima que Pinochet y los militares son los principales responsables del golpe militar y un 39% señalan que el responsable fue Salvador Allende. O sea, hay casi un empate. Estos son los efectos no deseados por el gobierno y que son brutales. Yo no sé qué pensará el, gobierno, el presidente Gabriel Boric cuando tararea permanentemente el discurso final de Salvador Allende. Les decía que el Partido Comunista... Ante las manifiestas debilidades del Frente Amplio, se siente hoy a sus anchas. Preguntó, por ejemplo, públicamente a través de los medios de comunicación al gobierno, con un megáfono en la mano, si Gabriel Boric había invitado a Nicolás Maduro y a Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba. Usted comprenderá que no necesitaba hacer eso. Basta que levante el teléfono y le pregunte a Camila Vallejos, la compañera vocera, miembro del comité político, del círculo estrecho del presidente se si habían invitado los compañeros Maduro y Díaz Canel. ¿Por qué el Partido Comunista hace una pregunta pública? Porque el PC está envalentonado.